¿Qué pasa? Yo soy Dani 10 y hoy vamos a castear a Mario porque mirad sus victorias en solo. Me quedan 3 para las 1000 y encima estábamos en voz. Hola. Vale, vamos a visionarle, ¿vale? Y creo que lo va a jugar con Spike, ¿no? Es tu brawler preferido. Sí. Bueno, no es mi brawler favorito, pero Pero con es el 5.000 copas me legendario. toco el primer legendario y el único que tengo, así que voy a jugar con él. Le Vale, tengo bueno. fuerte, pero le puedo subir a la 8, pero es que Vale, no bueno, se pues acerca. dale, dale y te vamos Venga, visionando. le doy a listo. Vale, ya está buscando rivales. Vale, ya está, vámonos. A ver. Vale, está abajo a la izquierda y tiene un Colt nivel 10 y un Sprout campeando. Bueno, no está con esa pena. Se está peleando con el Colt, ¿eh? Está a nivel 10. Bueno, luego tenemos por ahí un Spike, una Shelly. Aquí un Mr. P que va a morir. Y mientras por aquí Mario con el Spike. Recordamos que tiene que ganar la partida, ¿eh? No quedar segundo ni tercero. No, 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 ganar. Uy, parece. Uy, qué buena esquivada. Qué buena el Colt. Vale, ahí vemos que tiene un Spike arriba. Vale, está pegando al otro Spike. La Pam esa que la va a pegar un tiro. Luego esa Shelly que está sufriendo un poco y el Carl ahí presionando al Spike. Vale, aquí Mario presionando un poquito la Pam. El Sprout y un Mortis. Ah, vale. Que va a matar el Mortis. Ya, ¿no? Vale, bueno. Esto es el. El este está muerto. ¡Que se ha salido con vida el Sprout! Vale. Mario le mata con su ulti. Y va a ir a por el Mortis, ¿no? Quedan 4, ¿eh? Queda arriba un Spike con 8 cajas. Nivel 10. Una Pam. Y un Mortis. Vale, ese. El Mortis se va a morir. Puede matar al Spike. Uy, se quedan 180 Mario. Y si le da una espina, muere. Así que ya tiene que descubrir a la Pam para que el Spike vaya por él. Ahí está la Pam, va a morir. La Pam no hace nada. Ah, perdió. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Bueno, una cosa, Tarón tiene. Está a punto de las 15.000. Le bajaron por temporada. Y bueno, este es su perfil. Tiene ahí a Sprout a nivel 8, rango 18. Luego hay a Mortis. Bueno, vamos a ver si empieza partida. Vale, ya está. Está en partida. A ver. Y ahora entre partida y partida recortaré el vídeo, que si no se hace muy largo. Y no quiero que dure más de 15 minutos. Vemos que está contra un Mortis nivel 10, que le va a matar. Y bueno, pues vemos que hay una Vivi, un Darryl, un Brock que se acaba de matar, un Darryl, un Bull campeando. Y es que están todos campeando, tío. Aquí un Bull, hay un Darryl, hay una Rosa. Madre mía, por la parte de abajo. Vale, hay Tarón. Vale. Se mata al Brock, esquiva el Brock. Y vemos que viene ahí un primo por detrás. No, no, no viene. Bueno, si está yendo a por el Brock. Ese Brock está muerto. Vemos que Tarón no se le mata porque tira el gadget. Pero ahí va a morir. El Brock, supongo. Vale, acampeando hay dos abajo. Bueno, ahí el Brock va a morir. Y cuidado que no se le tire con ulti. Vale, abajo hay. Ahí abajo están los tres. Los tres campeando. Vale. Ok, el que se llama Viva el Betis. Bueno, Mario, no te acerques mucho a la izquierda, que hay un Darryl campeando. Vale, ahí va a morir Mario. Bueno, voy a recortar la partida, ok. Hasta la próxima. Vale, a ver. Vale, ya estamos casteando a Mario otra vez. Vemos que tiene un Frank, un Brock, un Barley en el medio. Uy, ese Barley que ya tiene 5 cajas. Y bueno, pues una Rosa, una Pam. A ver quién muere aquí.
Vale, vamos a ir la Pam. Y Mario, que está ahí bastante tocado por el Brock. Uy, va, parece que acaba de morir. Ay, que ahí se tira la ulti, Mario. Seguro que la quería cancelar. Uy, el Brock le va a tirar la ulti y va a morir. No, no, no muere. Se queda 14. Ahí le salta. ¡Oh! ¡Se le mató! Al bro. Qué bueno, ¿eh? Vale, abajo tiene un Frank a la derecha. Y es que campeando solo hay una Shelly a la izquierda. Abajo a la izquierda. Donde se ha ido la Rosa. Vale, parece que va a ganar la Shelly. Uy, Mario, que le engancha a la Shelly. Y también muere. Bueno, pues iremos a la última victoria, ¿ok? Bueno, pues gente, seguimos en el vídeo. Esta es una de la partida en las que puede ganar, creo. Tiene 8 cajas y arriba tiene una. Uy, una rosa de 8. Pero. Está tocada. Puede matarla a Mario. Se tira el escudo. Mario, que tiene el gadget. Y la matan. Vale, esto es partida para Mario. Sí o sí. Porque tiene mucha vida y solo con vida ya gana. O sea, vale. Ah, y le tira la ulti. Y le mata. Bueno, pues ya solo le quedarían 2 partidas. Voy a hacer un corte hasta la siguiente, ¿vale? Y bueno, pues adiós. Bueno, pues gente, esta Mario le estoy visionando que quedan 3. Una Vivi, una Rosa. Y, bueno, este tiene 8 cajas. Puede ganar. La corrala. ¡Uy, la Vivi! ¡Uy, Mario, qué buena! ¡Qué buena! Vale, está a una partida. A una partida, ¿vale, gente? Y bueno, pues ya. Tendrá las 1000 victorias. Como veis, 9.999. Ya se lo estoy enseñando aquí en el perfil. Bueno, pues lo voy a parar y cuando eso. Bueno, chicos, esta es la última partida. Mario puede ganar, como vemos. Queda una Penny de 0 cajas, un Darryl de 6 y Mario de 8, ¿vale? Vale, vemos que ahí la Penny va a morir. Y Mario que consigue su victoria número 1000. Bueno, pues algunas palabras. Mira, tío, más 10 copas. Mil victorias por aquí. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. 1000 victorias, 3 victorias en desafíos. 177 y ha llegado a los 2 a demencial. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y bueno, pues hasta la próxima.